el antecesor. Cuando Osiel Cárdenas da sus primeros pasos en el mundo del narcotráfico, apenas ocupa un trocito del inmenso territorio dominado entonces por una figura emblemática de la mafia, Juan García Ábrego. El poderoso capo, heredero del imperio de Juan Nepomuceno Guerra, ignora que un distribuidor de droga menor se mueve entre callejones de mala muerte, vive bajo la sombra de las estrechas paredes de un taller mecánico que es también su hogar y solo cuenta con lo mínimo indispensable, incluido un pequeño retrete, además, es 20 años más joven que él. Tampoco sabe que, en pocos años, ese diestro especialista en robo de automóviles de lujo será poderoso en la plaza más peleada por los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas. Ninguna señal le llega a Juan García Ábrego de que el sucesor de su narcoimperio está gestándose, nutriéndose en ese medio social tan portentoso como enfermizo y tóxico. Ninguno de los dos sabe cuál será su futuro. Pero faltan años para que se dé el relevo. Por ahora, García Ábrego vive su etapa de esplendor. Goza de poder, de amigos y, como todos los capos que han escalado hasta la cúspide, dispone de muchas amantes, una de sus debilidades más conocidas en su círculo más cercano. Mujeres de todos los niveles sociales, sedientas de poder y de lujos, quieren estar a su lado, desean recibir en sus seductoras manos los regalos caros que el narcotraficante reparte sin reparo porque, en su embriaguez de abundajicia, este hombre que rebasa los 110 kilos de peso no sabe escatimar dinero cuando se trata de halagar a una dama. A todo lo que rodea a García Ábrego es exceso. Come con desesperación, con una ansiedad compulsiva, bebe vinos profusamente y no hay añejamiento ni cosecha que satisfaga sus deseos etílicos, siempre pide los mejores y los más caros, pero nada sacia aquel trozo de vida deseoso de placeres. Compra collares, anillos, piedras preciosas, entre las que no faltan los diamantes, y dadivoso las reparte entre las mujeres que forman parte de su harén. Distribuye dinero a manos llenas, como si le lloviera del cielo. No hay mujer que lo rechace y se resista a sus halagos y seducciones. Cuando habla, antepone la chequera, ablandando así voluntades y doblando todas las resistencias interiores de hombres y mujeres que terminan domeñados ante sus encantos. Es irresistiblemente espléndido con sus amigos, tirano y sanguinario con sus enemigos. Rechaza las traiciones y rueda por la vida traicionando y siendo traicionado, recibiendo lo que da y esperando lo que no ha dado. De la mano del poder político en turno, complicidad que le permite crear toda una infraestructura criminal, redes de socios y protectores, el cártel del Golfo marcha sin sobresaltos. No se conforma con Tamaulipas, su feudo más importante, y se extiende hacia el Pacífico, declarándole la abierta competencia por el territorio a Miguel Félix Gallardo, quien impone su dominio y, desde la cúpula empresarial donde se mueve, siente que nada lo perturba y que ninguna mano aviesa puede derrocarlo. García Ábrego muestra sus inas desmedidas ambiciones y quiere tenerlo todo, ser patrono del narcotráfico en México, como lo fue su tío, el viejo cacique que impuso su ley a sangre y fuego, quien supo enseñarle con su ejemplo cómo debía comportarse en el mundo criminal. De joven, García Ábrego creyó estar destinado a la vida del campo. El futuro para él era muy opaco, demasiado nebuloso como para pensar en el éxito. El robusto muchacho sentía que su vida estaba destinada a terminar entre vacas y pastizales. Como es común en la mayoría de los narcotraficantes, su preparación académica era limitada porque su paso por los colegios fue fugaz, y solo pudo terminar la secundaria. Entre sus contemporáneos, Juan García Ábrego aún es recordado por su mala fama de estudiante faltista. Sus padres pronto se convencieron de que no tenía futuro profesional y tuvieron que resignarse a que el muchacho abandonara la escuela cuando tenía 15 años para dedicarse a las labores del campo. En esa etapa Juan dedicaba los días hábiles a sus tareas campiranas. Como es habitual en los pueblos, los fines de semana semejan días de fiesta y todo el mundo se alegra. Y Juan no es la excepción, echa mano de sus mejores camisas, dispone de los pantalones más vistosos y decide pasear por las calles de Matamoros en compañía de sus primos mafiosos, los hermanos Guerra, hijos de su tío Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas. El corpulento adolescente sabe que sus primos son conocidos como delincuentes, pero no se inmuta. Aquella aureola de poder e impunidad le atrae y quiere estar cerca de ellos porque observa que, pese a su mala reputación,
ninguna autoridad les frena el paso y hasta parecen intocables. García Ábrego pronto se siente seducido por la imagen que proyectan sus parientes. Invocada por la realidad, surge su intuición. Criminal, afina su visión y se da cuenta de que a sus primos no solo les va bien en sus negocios ilícitos, sino que son respetados y temidos por propios y extraños. Quizás sin proponérselo, el joven Juan compara la humilde vida de sus padres con la fortuna e impunidad que disfrutan sus familiares, quienes, ataviados siempre con ropa elegante y finos relojes, pasean en coches de lujo por los alrededores. El comportamiento pomposo de los primos desata la ambición de García Ábrego, quien proyectado por su hambre de poder irrumpe en el mundo del contrabando cuando cumple 18 años. Con sus habilidades, aprovecha la porosidad de la frontera con Estados Unidos y comienza a escribir su historia en el ámbito criminal, primero como falluquero y después como traficante de drogas a gran escala. Con las lecciones que su mentor Juan N. Guerra le imparte en el restaurante Piedras Negras, García Ábrego logra lubricar con dólares y afinadas mañas sus vínculos con el poder. Alcanza triunfos en el negocio del tráfico de drogas que facilitan igualmente sus relaciones comerciales con los dueños del cártel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, de Colombia, proveedores de su narcoempresa. Hacia mediados de los 70, cuando el mundo criminal aún tiene pocos pobladores, García Ábrego empieza a ser conocido como un delincuente importante en México. Es una etapa boyante para el comercio de drogas, pues los territorios son vastos y fructíferos. Emergen en el Pacífico mexicano figuras como Rafael Caro Quintero, Pedro Avilés vive su etapa de bonanza, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, domina la pirámide del campo y del narcotráfico, Alberto Cecilia Falcón disputa rutas y territorios, Pablo Acosta impone su voluntad en Chihuahua, y García Ábrego, en el Golfo de México, anuncia su presencia en la palestra del crimen organizado con la venia de su tío Juan Nepomuceno Guerra. Con los años, crece en el mundo mafioso. Su nombre es referido en la prensa, más tarde amplios informes policíacos de las agencias norteamericanas se ocupan de él hacia fines de la década de los 70 y principios de los 80. La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, lo considera ya como un delincuente poderoso y así lo anuncia a los medios y a las agencias policíacas internacionales, incluso publicita su historia criminal en carteles, se busca. Carrera criminal continua. Juan García Ábrego. Conocido líder de un grupo internacional de narcotraficantes, es responsable de la importación de gran cantidad de toneladas de cocaína colombiana a Estados Unidos desde México. Podría estar armado de fusiles automáticos y metralletas y debe considerársele peligroso. Se pide a la sociedad que informe dónde está escondido García Ábrego. Su fama como hombre peligroso se afianza, y el eco de sus crímenes y venganzas proyecta una imagen temeraria al exterior. Por eso logra encender los focos rojos en Estados Unidos y todas las alarmas se activan apenas resuena la sospecha de que el capo está involucrado en algún crimen o en operaciones criminales dentro del territorio americano, a donde entra y sale cuando quiere o en el momento en que la necesidad se lo exige. García Ábrego es toda una pesadilla dentro y fuera de México. Las autoridades estadounidenses quieren ponerle fin a tan avezado delincuente y emprenden su búsqueda, exigen su captura, vivo o muerto. Tan desesperados están de frenar al tótem del narcotráfico, que incluso ofrecen una millonaria recompensa para quien aporte información sobre su paradero. Los cazarrecompensas afinan los sentidos, activan sus radares y comienzan a indagar sobre el paradero del personaje reclamado. Dentro y fuera de su pléyade trasciende que el robusto capo está bien protegido, que la palanca que lo impulsa es maniobrada desde la presidencia de la República, donde se despliega un mecanismo de protección que lo mueve y lo cuida. Desde esas alturas del poder, que ha alcanzado gracias a su paciencia y carisma, se le guía para que no tropiece en el negocio que venencia a buena parte de la clase política en turno. De corta inteligencia, nadie da crédito al éxito criminal de este hombre de mirada apacible. Y es que solo desde su posición García Ábrego puede no solo evadir a la justicia cuantas veces se le antoje, sino también conseguir un arsenal de documentos falsos e identidades apócrifas para salir de México sin sombra de peligro. Con el apoyo del poder, García Ábrego derrocha impunidad, le grita al mundo criminal y a sus enemigos que nadie es más poderoso que él,
que solo un hombre de su estatura puede disponer de la protección de altos jefes del ejército, pagar millones de dólares en regalos y salarios para los policías que lo protegen en todos los sitios donde transita, y eliminar a sus enemigos sin que ninguna autoridad lo investigue. García Abrego deslumbra con su fuerza y también con su saña, pues defiende su territorio a sangre y fuego porque sabe que es el más codiciado por los cárteles de Juárez y de Tijuana, cuyos jefes, Amado Carrillo y los hermanos Arellano Félix, son sus más acérrimos rivales en el jugoso negocio del trasiego de drogas. Solo un hombre como él puede sobrevivir en este mundo de farsa. Su entorno es tan agitado, que ni por el día ni por la noche dispone de horas de reposo. Duerme 3 o 4 horas, no puede más. Su cuerpo, tensionado por el ajetreo cotidiano, no soporta la comodidad de la cama, y gira sobre ella sin descanso. Se sumerge en constantes crisis nerviosas. Ningún té relajante, ningún medicamento depresivo lo aquieta. Apenas intenta dormir, su cuerpo salta como una liebre. La presión arterial está constantemente fuera de la normalidad y ningún medicamento la regula. La obesidad y las tensiones amenazan con hacerle estallar el cerebro. Su respiración está en permanente agitación, como un río caudaloso a punto de desbordarse, como quien se siente perseguido y no puede descansar ni refugiarse en ningún sitio. Tan acelerado está su pulso cardíaco, que su corazón palpita rítmicamente y amenaza con romper su pecho. No hay refugio que le dé seguridad. Pasa unos cuantos días en una residencia, en un hotel o en el rancho de algún amigo, y tiene que cambiarse de lugar porque piensa que va a ser aprehendido o asesinado. Para sortear los peligros que enfrenta en su mundo de tránsfuga, García Abrego se escuda en seudónimos que cambia como si fueran máscaras, lo mismo se hace llamar Juan Chapa Garza, que Juan Garza Chapa, Guión Chapa, Juan José López, Juan López López o José Luis García Treviño. Recurre a otros maquillajes, los sobrenombres, para cubrir su rostro criminal. Sus allegados suelen llamarlo la muñeca, pero él también quiere que le digan el mayor o el peno grande, por su enorme cuerpo y sus gruesos brazos de oso. Su esfera delictiva es tan amplia que acumula media docena de apodos. Cuando lo invade el sentimiento y quiere ser respetado, desea que le digan el señor. De pronto lo asalta la necesidad de ser considerado profesionista, faceta que su vida ordinaria le impidió ser, y exige que le llamen el ingeniero. No faltan los amigos cercanos y excompañeros de escuela y de parrandas que se toman la libertad y la confianza de bromear llamándole pie raudo o el paciente, este último apodo se debe a que ha logrado desarrollar un caparazón que soporta cualquier latigazo sin derribarlo. Como la mayoría de los K-Pows, García Abrego también muestra su rostro supersticioso. Igual que Amado Carrillo, Miguel Félix Gallardo o los Zetas, que años más tarde serán el brazo armado del cártel del Golfo. Él cree también en la brujería y en chamanes que le adivinen la suerte y le protejan en su agitada ruta criminal. Esa inclinación hacia lo sobrenatural se ve aún más marcada cuando José, su hermano mayor, es asesinado el 17 de julio de 1982 y ordena a su grupo de sicarios que todas las muertes, para vengar a la de su hermano, sean ejecutadas los días 17 de cada mes, ni un día antes ni un día después. Quiere el sanguinario capo que esa fecha retumbe con las balas y las metralletas, que las familias de sus víctimas sufran, como él, ese día con dolor y llanto. Y así ocurre. El 17 de julio de 1984 ordena la muerte de Casimiro Espinoza Campos, su rival, ese mismo día, pero de 1986, es ejecutado Ernesto Flores Torrijos, directivo del periódico El Popular. Solo el 17 de mayo de 1991 falla en su intento de asesinar a Oliverio Chávez Araujo, zar de la cocaína, en el penal de Matamoros. En el mundo de la mafia, García Abrego alcanza alturas insospechadas, solo comparables a las de Amado Carrillo Fuentes y Miguel Ángel Félix Gallardo, legendario jefe del Cártel del Pacífico. En su empresa criminal, el Cártel del Golfo, García Abrego dispone de más de 300 personas que vigilan la buena marcha del negocio. En su momento más pujante, esa organización no volverá a tener una etapa de mayor esplendor, introduce unas 50 toneladas de cocaína al mes en el voraz mercado de Estados Unidos, aquella máquina importadora de droga no se detiene, pero sí baja su acelerada marcha cuando grupos policíacos de la DEA empiezan a rastrear sus pasos en el territorio nacional.
El capo se entera que el gobierno de Estados Unidos quiere su cabeza, y comienza a tomar medidas para protegerse, aunque de antemano sabe que dispone de un cerco protector. Casi blindado, a prueba de investigaciones y persecuciones. Tal protección lo mantiene seguro por más agitadas que estén las aguas, por fuerte que sea la turbulencia que golpea su entorno. Mientras Carlos Salinas de Gortari está firme en el poder presidencial, y su hermano Raúl mueve los engranajes de multimillonarios negocios, Juan García Ábrego no es perturbado en su cómoda nube rosa. Cree que el poder económico y político no se derrumbará, que no hay inteligencia humana que pueda destruir su imperio, que otro grupo político lo protegerá, cuando llegue al poder, y que él seguirá siendo amo y señor del narcotráfico mexicano. García Ábrego está en un momento de éxtasis, casi de locura, ante el poderío que lo rodea y lo embriaga. Pero todo tiene su fin, y el boyante narcotraficante cae en desgracia. Ha escalado muy alto en la pirámide mafiosa y por eso mismo su caída resulta estrepitosa, y su pena es aún más dolorosa, pues la persecución lo acorrala hasta emprender la búsqueda de un refugio. De pronto los temores lo atenazan y empieza a ver enemigos por todas partes, hasta dentro de su séquito. Desconfía de los hombres que le rodean, vigila a sus socios porque sospecha que pueden entregarlo a la justicia. Juan García Ábrego ya no puede vivir tranquilo, como en los apacibles días que vivió en el campo. El intocable jefe del cártel del Golfo ve agonizar su largo periodo de éxito cuando los grilletes que lo sostienen del poder político empiezan a debilitarse, cuando su andamiaje protector cruje y se hunden los cimientos que lo mantienen de pie. Su organización criminal entra en crisis, decenas de operadores han sido detenidos, confiesan a la justicia las intimidades del capo y refieren los múltiples lugares donde se esconde. Por más que busca apoyo, García Ábrego no puede evitar su declive y nada detiene su caída. Los diques de contención se debilitan, sus cómplices lo traicionan, como él mismo lo teme, y el poder político, su sostén, termina por darle la espalda, y no puede evitar sentirse traicionado. Todo lo que marchaba sobre ruedas en los días críticos toma otra dirección. La precipitada caída no se detiene y, al ver cómo su poder va mermando, otros capos de la droga lo acechan para matarlo. Quieren ocupar el territorio que por años ha explotado el llamado capo del Golfo. El fin de un sexenio, el de Carlos Salinas, marca su sino y, tan desesperado está en su refugio, tan perseguido se siente que en sus agitados días de fugitivo salta por su mente afiebrada la idea de entregarse a la justicia. Pero a su alrededor todo está en crisis. La suerte lo abandona, nadie lo escucha, ninguna petición llega a buen puerto y toda negociación fracasa en su oscura vida de prófugo. La sombra de su ruina empieza a envolverlo a mediados de septiembre de 1993. Por esas fechas, un hombre que se identifica como Juan García Ábrego llama por teléfono, desde su escondite, a la Procuraduría General de la República, PGR. Del otro lado del auricular, un empleado de la dependencia escucha una voz que se queja porque su nombre aparece en carteles. Confiesa ser solo un intermediario en el comercio de las drogas y asegura que uno de los grandes capos intocables es Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa durante el sexenio de Miguel de la Madrid. En las oficinas de la PGR un secretario toma nota del mensaje y reporta el hecho sin mayores reacciones. García Ábrego hace una segunda llamada, sin éxito. En un tercer intento, y enterado de que presuntamente es el capo quien telefonea, el subprocurador Mario Ruiz Maasu, quien poco después también se ve implicado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y, en pleno cumplimiento de un arraigo en Estados Unidos, es declarado muerto por una sobredosis de antidepresivos, con lo que pasa a formar parte de los misterios del régimen, decide tomar el teléfono. No se sabe qué trata con García Ábrego. La PGR registra las llamadas, y en un parte informativo da cuenta de los telefonemas. El sábado pasado 11 de septiembre, el sistema de denuncias anónimas de la Procuraduría General de la República recibió la llamada de un sujeto que se presentó como Juan García Ábrego, quien manifestó su deseo de entregarse a las autoridades federales de México, ya que no confía en las autoridades locales, por lo cual pidió seguridad de que sus garantías individuales serán respetadas. Por otra parte, señaló que por ser el uno de los principales capos de Tamaulipas, al caer, puede afectar los intereses de mucha gente, lo cual le hace pensar que su vida correrá peligro.
Por lo anterior, pidió que una persona de alto nivel dialogue con él, en un terreno neutral, para establecer las condiciones de la entrega, y conseguir un acuerdo que lo beneficie. En el transcurso de la conversación, reclamó el que fueran colocados para su búsqueda carteles con su nombre y retrato, argumentando que solo a los intermediarios como él son a los que se persigue, dejando sin castigo a los meros grandes, refiriéndose específicamente a Juan Arévalo Gardoqui. El supuesto García Ábrego declaró que, si bien ha cometido delitos, no son tantos como los que se le imputan. También señaló que, a raíz de su persecución, ha tenido que dar grandes cantidades de dinero para no ser entregado a las autoridades. El supuesto García Ábrego quedó en comunicarse posteriormente, a fin de dar tiempo a que las autoridades de la Procuraduría tengan una respuesta a su petición. El 13 de septiembre, quien dijo ser García Ábrego volvió a tomar el teléfono y marcó el número de la PGR para conocer la respuesta a sus proposiciones. Se le manifestó que en la PGR están en la mejor disposición de atender su solicitud y se le pidió que definiera el lugar y la persona con quien quería la cita. Después de mostrarse indeciso, y por momentos titubeante, solicitó que el diálogo se efectuara entre él, un agente de la DEA, y un ministerio público, en el Hotel Gran Premier de Reynosa, Tamaulipas. Es evidente que García Ábrego está desesperado y sus decisiones apresuradas lo hacen tropezar. Les informa a las autoridades que está hospedado en el lujoso Hotel Gran Premier y aporta un número equivocado. Tiene que volver a llamar y corrige. Estoy en el hotel que les dije, en la habitación 24, registrado con un nombre falso, pero el número es el 901-728-1245, precisa con la voz entrecortada, según escribe el operador que toma la llamada. El capo está nervioso. Él, que nunca ha tenido miedo de matar, que ha logrado mirar a la muerte de frente, confiesa ahora a sus perseguidores, las autoridades federales, que teme por su vida si se entrega. La PGR ordena un análisis de su voz, los agentes tienen dudas sobre la identidad de García Ábrego. Intuyen que el timbre no corresponde a su personalidad, tampoco su edad, menos aún su estatura, sospechan que alguien está hablando por él, pero le dan crédito al contenido de la desesperada petición. Dudan que un narcotraficante de tan altos vuelos esté hospedado en un lugar tan vulnerable, que revele el número de la habitación donde está instalado y hasta el número telefónico en el que se le puede localizar. Saltan más dudas, que tal circunstancia no puede ser real, pues por otras vías las autoridades confirman que la familia del capo no se ha visto amenazada, ni en su persona, ni en sus bienes, lo que permite que pueda desplazarse sin sobresaltos por México y Estados Unidos. Concluyen que el escenario crítico por el que, según García Ábrego, atraviesa, no tiene lógica, que su entrega voluntaria no es real. El plan fracasa en medio de sospechas. Con el apoyo de sus relaciones, que hacia 1995 todavía son amplias, García Ábrego sobrevive un año en la cima del cártel del Golfo, pero debe andar a salto de mata, huyendo entre una ciudad y otra. Se cuida hasta de su sombra, teme ser traicionado. El cártel ya no tiene la capacidad de antes para mover cuantiosos cargamentos de droga hacia Estados Unidos, ha dejado de pagar a sus proveedores, quienes ya muestran signos de molestia, muchos embarques son detenidos por la justicia porque ya no disponen de la protección que antaño lo hizo poderoso ante sus socios colombianos, quienes al verlo en picada resuelven alejarse de él. Atrás quedan los abrazos, los brindis y las felicitaciones por los exitosos negocios concretados. García Ábrego pasa de ser uno de los capos más seguros a ser visto como de los menos confiables. En Colombia nadie quiere arriesgar, si él está al frente, cualquier operación de droga se cancela. En el país sudamericano los operadores de los grandes consorcios de la cocaína a menudo se llevan la mano a la quijada y se frotan las sienes cuando escuchan su nombre. El capo está muy vigilado y puede ser peligroso para los empresarios del abastecimiento, un error de cálculo, un milímetro de confianza o un segundo de titubeo y puede quedar al descubierto toda la red criminal tejida desde México hasta Sudamérica. Frente a tantos signos inquietantes, es el momento de ignorarlo. Ya no le tenemos confianza, dicen en Barranquilla los varones del narcotráfico. El ruido de alerta llega a Medellín y frena la polea del negocio en Cali, donde se multiplican las órdenes de no hacer tratos con el capo caído en desgracia. Acosado por su persecución,
decide abandonar la ciudad de Matamoros, su centro de operaciones. Entre diciembre de 1994 y el mismo mes de 1995 busca reposo y se instala en Monterrey, donde vive refugiado en una finca de su propiedad. Allí pasa la Navidad de 1995 y ve finalizar el año en medio de agitaciones y tempestades. Su entorno es una arena movediza que se lo puede tragar en cualquier momento. El narcotraficante más iluminado con los reflectores del poder, ahora camina a tientas y vive frecuentemente acechado por el riesgo de tropezar en la sinuosa ruta del negocio de las drogas. El reflector de la impunidad queda desconectado. El año de 1996 no pinta nada bien para los planes del capo. Percibe los malos presagios desde que brinda por el año nuevo entre familiares y algunos amigos. Los buenos deseos se traducen en tortuosos momentos. En esas horas finales de 1995 es observado nervioso, distante y apagado como quien siente cerca la muerte. Una trabazón de sucesos escalonados golpean hasta abrir fisuras en las paredes de su narcoimperio y no evita que sus días de gloria empiecen a formar parte del recuerdo. Hacia finales de 1995 el país vive aún momentos de agitación por los crímenes impunes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Maasu. La crisis financiera sigue causando remolinos en empresas y hogares. Miles de obreros son despedidos de sus trabajos y escasean los empleos. México enfrenta la ruina económica y su clase política se hunde en la incredulidad. Se incrementan los secuestros, abundan los suicidios de personas angustiadas por el aumento de sus deudas y la violencia del narcotráfico se asienta en el norte del país, donde el estruendo de las balas se escucha a todas horas. Un año y 28 días antes de la caída de García Ábrego, el clan Salinas se vería sacudido. Raúl, el mayor de los hermanos, es encarcelado bajo la acusación de haber planeado el asesinato de José Francisco Ruiz Maasu, su excuñado. Se le acusa de ser el autor intelectual, aunque no hay móvil del suceso, y entre enredos y confusiones salta un nombre, Manuel Muñoz Rocha, el fantasma de esta tragedia, quien a partir de ese momento desaparece. Este personaje, eslabón para conocer la verdad sobre el crimen de Ruiz Maasu, se esfuma en medio de la neblina de confusiones que envuelven el caso. Se le buscó por varios países, a través de un sigiloso grupo de investigadores y mediante su código genético, huella imborrable. Se asegura que después fue visto en San Antonio, Texas, acompañado por el misterioso abogado Enrique Fuentes León, de truculenta historia. El gobierno de Ernesto Cedillo recibe el informe, pero el caso es sepultado en el silencio. Raúl Salinas puede respirar, pero no evadir la prisión ni el desprestigio. Este golpe, el derrumbe de Raúl Salinas, tambalea aún más a García Ábrego. Ahora tiene varios frentes abiertos y su entorno es más turbulento al darse cuenta, por los informes que le entregan policías amigos suyos, que otros que hipos hambrientos de poder, como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, así como los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, como viejos animales carroñeros, anticipan su caída, olfatean la muerte de su enemigo y, ello los mantiene al acecho de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, las codiciadas plazas que aún domina él. Antes de finalizar el gobierno de Carlos Salinas, la DEA aceleró la búsqueda del capo por todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos giró la nota diplomática 1599 y el 22 de noviembre de 1993 pidió a las autoridades del mundo su captura. Con este documento se formalizó la solicitud de extradición de García Ábrego por delitos federales en materia de narcóticos. Antes de ser aprehendido, el capo ya carga con una sentencia de 30 años de prisión. El argumento que soporta la solicitud, además de que se le acusa de introducir drogas en Estados Unidos, es que García Ábrego no es mexicano, según los registros de las autoridades del vecino país. Disponen de datos contundentes e irrefutables que proporcionan un retrato nítido del narcotraficante. Hasta de las señas más particulares da cuenta el documento. Fecha de nacimiento, 13 de septiembre de 1944. Lugar, La Paloma, Texas. Estatura, 1,85 m. Complexión, mediana. Pelo, café. Ojos, café. Raza, blanca. Nacionalidad, americana, de origen hispano. Trabajos,
granjero y líder de drogas. Ocupaciones: frecuentemente viaja a Costa Rica, a la Ciudad de México y a Monterrey. Con esta petición de extradición se emprende la búsqueda de García Abrego, se activan los radares en todos los rincones del planeta. Los archivos comienzan a ser hurgados en busca de datos, fotografías, huellas dactilares, firmas, informes, reportes y denuncias. Se enlistan sus nombres y sus múltiples alias, todas las máscaras utilizadas para delinquir y evadir a la justicia. La DEA necesita un informante y lo encuentra en la persona de Carlos Reséndez Bertolucci, operador financiero de García Abrego. Este hombre aporta la información para localizar al capo del Golfo y para ello es incorporado al programa de testigos protegidos, le cambian la identidad y sirve a la justicia estadounidense confesando todos los secretos del cártel y de su jefe. Con todo ese arsenal informativo en sus manos, dentro y fuera de México, el plan para capturar a García Abrego es manejado políticamente con maestría, sirve como escudo para encubrir los duros cuestionamientos que enfrenta el régimen salinista, que no tiene más remedio que emprender su búsqueda, por las presuntas vinculaciones del capo con Raúl Salinas. Es en 1993, año trágico, cuando el entonces procurador Jorge Carpizo orquesta el plan para detener a García Abrego, que vive refugiado en Nuevo León. El controvertido procurador crea un equipo especial para ir en su búsqueda. En apariencia, esa determinación enciende los focos rojos en toda la estructura del poder político, donde García Abrego tiene sus amarres. Por todas partes, el perseguido narcotraficante tiene ojos y oídos que observan y escuchan en su ausencia. Conforme se extingue el sexenio de Salinas, García Abrego va en caída libre, pero tan alta está la cúspide en la que se ha parado que son pocos los que piensan que pueda ser detenido, otra es la realidad. Aunque encumbrado, el capo siente que el oxígeno oficial se extingue y que comienza su agonía. Carlos Salinas está envuelto entre nubarrones de dudas y tiene que sacudirse las sospechas. Sin reparos ante la opinión pública, ordena su captura y un ataque frontal a su organización. Pero el establishment político, viejo en el arte del engaño, opera con simulaciones, al mismo tiempo que se le persigue, otros resortes enganchados al poder se mueven en sentido contrario. El grupo de investigadores que va en pos de García Abrego, conformado por medio centenar de hombres, lo encabeza Eduardo Valle, el Bujo, quien no es agente avezado sino un periodista conocido por sus antecedentes de activista social, famoso por su militancia en el extinto Partido Mexicano de los Trabajadores y por su participación en el movimiento estudiantil de 1968 que concluyó con la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Como periodista, Eduardo Valle quizá disponía de información y creyó que la decisión del gobierno de Carlos Salinas de aprehender al capo mayor de México iba en serio, ¿acaso pensó que para capturarlo bastaba con formar un sólido grupo policíaco y lanzarse en su búsqueda? Armado de recursos, información y, se supone, de apoyo logístico, Valle se aboca a seguir los pasos del capo, falla en su intento. Cuando cree tenerlo, cuando siente que su presa está a escasos metros solicita el apoyo del ejército, fuerza indispensable para tal fin, pero algo falla. Y cuando todo parece estar listo para la captura de García Abrego, este desaparece. El narcotraficante siempre lleva la delantera. Valle lo intenta una y otra vez sin lograr su cometido, al final termina por reconocer su fracaso. García Abrego se muestra más habilidoso que su perseguidor. Años después, Valle reconocerá que el capo del cártel del Golfo siempre fue alertado desde el poder para evadir los cercos que se le tendieron, después se comprobó que todo el aparato creado para su aprehensión, formaba parte de la gran farsa del gobierno de Carlos Salinas. García Abrego dispuso siempre de un cerco de protección poderoso, hombres armados, vehículos blindados y un sistema de comunicación dotado con tecnología de punta constituían una impenetrable muralla, además, recibía del mismo poder político información oportuna que le permitía escapar sin complicaciones. Eduardo Valle no se equivoca cuando acepta su fracaso. Así lo admite en una carta enviada a Carlos Salinas y al Procurador General de la República, Diego Valadez Ríos, el 10 de mayo de 1994. En ella lanza una pregunta punzante. ¿No se habrá convertido México en una narcodemocracia? También alude al poder imparable del que gozan los jefes del cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix,
así como el poderoso Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, cuyo liderazgo al frente del cártel de Juárez se afianzó precisamente después de la caída de García Ábrego. La carta de Valle es punzante, levanta el telón que cubre los engranajes del poder y desnuda el juego perverso del gobierno frente al narco. Distinguido amigo, durante 16 meses serví a mi país en la Procuraduría General de la República. Hoy renuncio a esta institución de manera irrevocable. Salgo como entré, no tengo en qué caerme muerto, aunque gané en conocimiento y experiencia. Nadie puede decir que lastimé intereses sin fundamento real. Así, puedo mirar a todos de frente y sin vergüenza alguna. Reconozco no tener ahora la capacidad para aprehender al jefe público del cártel del Golfo. Hice, en verdad, todo lo que pude con los medios a mi alcance. Fracasé y lo admito con pena. Luego de lo conocido en este lapso, pregunto. ¿Cuándo tendremos la valentía y la madurez política de decirle al pueblo mexicano que padecemos una especie de narcodemocracia? ¿Tendremos la capacidad intelectual y la fortaleza ética de afirmar que Amado Carrillo, los Arellano Félix y Juan García Ábrego, son, en forma inconcebible y degradante, impulsores y hasta pilares de nuestro crecimiento económico y desarrollo social? Que nadie puede perfilar un proyecto político en el que no estén incluidas las cabezas del narcotráfico y sus financieros porque, si lo hace, se muere. Quizá pronto se llegue a esa conclusión en relación con los hechos del 23 de marzo en Tijuana, aunque, advierto, no poseo más información sobre esa infamia que la conocida por todos. Pregunto respetuosamente, ¿no es hora de elaborar una política contra el narcotráfico, aunque sea la más primaria y elemental? ¿No ofende a los sentimientos y a la inteligencia de la nación el carecer de esta política general y de largo plazo contra el narcotráfico y el crimen organizado, Estado dentro del Estado? Agradezco a usted, doctor Jorge Carpizo, y al presidente de la República la confianza depositada en quien esto escribe. Pueden tener la absoluta seguridad de que no se abusó de ella. Seguiré trabajando en otros ámbitos. Ruego a usted designe a la persona a la que debo entregar mi oficina. Reciba la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración. 6 meses después de enviada la misiva, otra realidad sacude al país con un trágico baño de sangre. Los K-POWs se disputan todo el territorio y desafían al poder político, al mismo tiempo que se benefician con parte de su estructura, sobre todo con las policías, a las que no solo infiltran sino que incorporan a su servicio. Termina el gobierno salinista arrastrando su crisis, sus crímenes, su riqueza, su poder, su desgracia, su desprestigio y su impunidad. Este sexenio, como muchos otros, no pudo evadir el poder del molino triturador de la historia, que aún no termina de juzgarlo. El destino de García Ábrego ahora se decide en una mesa de negociaciones en Estados Unidos. Antes de elegirlo como presa, los estadounidenses barajan varios nombres, los hermanos Rodríguez Orejuela, Amado Carrillo Fuentes. Pero sus agentes arguyen que tanto unos como otros no son aún tan poderosos como el capo del cártel del Golfo. Para el gobierno de Ernesto Cedillo, su captura significa un golpe con doble efecto, lanzar una señal de rompimiento con su antecesor, y al mismo tiempo atribuirse un triunfo frente al intocable García Ábrego, lo que representa una presea de oro en un momento en que la urgencia de aceptación social raya en la avidez debido a la desconfianza pública que carga su gobierno por los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Maasú y los prolongados sufrimientos sociales, sobre todo de la clase obrera y campesina, derivados de los colapsos financieros que cimbraron al país en diciembre de 1994. Reunidos secretamente en Washington, altos funcionarios de la PGR, encabezados por el panista Antonio Lozano Gracia, acuerdan con sus contrapartes de la DEA dar un golpe espectacular. Las autoridades mexicanas desean afanosamente la certificación del país en la lucha antidrogas, a las de Estados Unidos les urge un campanazo internacional para apuntalar la reelección del presidente William Clinton, por momentos tambaleante. Osiel Cárdenas, vida y tragedia de un capo. Si el video te gustó, te agradecería que nos apoyaras con un like, y lo compartieras con un amigo. Muchas gracias.